go very slowly, and when we get to seventh or septima, we're gonna join Ciclovia. So I come here to learn about networking and the malls, how we can convince people to cycle, right? But our main responsibility is to create a platform for the people to cycle, right? Here it's very good that you close some of the corridors only to allow cyclists to cycle. That's very good thing, especially in the weekend. People want to move here and there, so if they use cycle, it's getting better. And nosotros we are dense and compact. A dense and compact. Muy probablemente muchos viajes son menores de 8 kilómetros, perfectos para hacerse en bicicleta, que se pueden hacer más eficientemente en bicicleta que si se hacen en otros medios de transporte. Es fantástica la cantidad de infraestructura y de ciclistas que la usan. Se ve que han avanzado más que todos los países que hemos podido visitar en esta rama, y evidentemente es un hito para Latinoamérica el contar con un espacio tan adecuado para esta actividad. Entonces es muy bonito constatar que es posible. Y lo que más me tocó todos los días, creo que ya hablé un poquito sobre eso, es la movilidad como instrumento de transformación e inclusión social. Eso para mí es lo más bonito. Transmicable me emocionó muchísimo. And the readiness of private sector to embrace new technology, which is electric mobility, well before even government intervention. That was so much of interest to us, because if you might be aware, for us in our context, government has to do something in order to push electric mobility to penetrate into the country. But here, I saw the opposite. The private sector is pioneering this, and then government is coming to support them, but the idea is coming from the private sector. This is much, this is really inspirational. Tener una playa con 400 buses, 392 tomas, es muy grande. Yo había visto algo grande en Chile que eran 50, 60, 100, ¿no? O sea que a mí eso me parece que me sorprendió. Recabé información, pedí más información, porque realmente, además, capaz que estoy muy colgado con transporte público, pero realmente el costo que ellos dicen que lograron comprar las unidades es un costo muy competitivo. Nosotros en nuestra intendencia estamos negociando para seguir adelante con el proceso de electrificación de la flota de transporte público, y no, nunca hemos llegado al número que ellos llegaron de compra de esos equipos. Entonces ahí es una cosa súper interesante, y además toda la tecnología que traen los equipos. Ella vivía en un barrio que se llama Altos de Cazucá, que queda en el límite entre Bogotá y Soacha, muy cerquita de ese Transmicable. Y se demoraba diariamente 6 horas en transporte público, ida y vuelta, ¿sí? Cuando yo venía trabajando en temas de género, tomé una clase en la maestría sobre ciudades y derecho, y dije, tiene que haber algo de mujeres y ciudades que no estamos bien. Estoy trabajando en temas de espacio público, cómo recuperar el espacio público
para las personas en la ciudad. Y ahí fue que empecé como a meterme un poco en estos temas de la movilidad. La mayor parte del banco trabaja con Alemania, o sea, financiamiento de municipalidades, mucho de energía renovable, todos los programas ahora de la crisis energética en Alemania, eso es todo a través del KfW. Pero sí hay una parte también que es el Banco de Desarrollo, que trabaja con gobiernos, en el nombre del gobierno alemán, con gobiernos socios o actores públicos socios, para implementar, para financiar proyectos de desarrollo económico y social.